Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Re mayor. Página 12, el himno 25. Aleluya. Traigan sus signarios. Estos signos son preciosos, inspirados por el Espíritu Santo, que reflejan la experiencia del creyente. Aprenda a amar estos signos. Aprenda a amar estos signos. Son inspirados por el Espíritu Santo. Y si usted es un hombre o una mujer que busca al Señor, que ha tenido una experiencia con el Señor, se va a identificar con la letra de estos signos. Aleluya. Página 12, el himno 25. Todos para la gloria del Señor. Oh, jamás nos cansaremos de la gran canción. Gloria a Dios, aleluya. Por la fe la cantaremos con el corazón. Gloria a Dios, aleluya. A los hijos del Señor pertenece el cantar, pues vendrá el Salvador y nos arrebatará del palacio celestial. Gozaremos más allá, glores a Dios, aleluya. La primera, jamás nos cansaremos de la gran canción, glores a Dios, aleluya. Por la fe la cantaremos con el corazón. Glores a Dios, aleluya. A los hijos del Señor pertenece el cantar, pues vendrá el Salvador y nos arrebatará del palacio celestial. Gozaremos más allá, glores a Dios, aleluya. ¡Oh, la indecible gloria! ¡Oh, la indecible gloria del divino amor! ¡Glores a Dios, aleluya! ¡Que en sus alas! ¡Que en sus alas lleva el alma donde el Salvador! ¡Glores a Dios, aleluya! ¡El coro! A los hijos del Señor pertenece el cantar, pues vendrá el Salvador y nos arrebatará del palacio celestial. Gozaremos más allá, glores a Dios, aleluya. Coronados en la gloria. Coronados en la gloria con el Salvador. Cantaremos alabanza del divino amor. Gloria al Señor, a los hijos del Señor, a los del palacio.
nos cansaremos de la gran canción. Amén. Por la fe la cantaremos con el corazón. A los hijos del Señor. Pues vendrá el Salvador y nos arrebatará del palacio celestial. Amén y amén. Oh, la indecible gloria. Hola. Del divino amor. Que en su sala lleva el alma. Glores a Dios. A los hijos del Señor. Amén. Amén. Coronados en la gloria. Gloria a Dios. Cantaremos alabanzas del divino amor. Amén, amén. Gloria al Señor. Sí, Señor. Coronados en la gloria. Coronados en la gloria con el Salvador. Cantaremos alabanzas. Cantaremos alabanza del divino amor. A los hijos del Señor. A los hijos del Señor pertenece el cantar. Pues vendrá el Salvador y nos arrebatará. Hijo de Dios, canten esta mañana, le pertenece el coro a los hijos del Señor. Tiene el derecho a alabar al Señor. Adórelo, ámelo. Oh, jamás nos cansaremos. Oh, jamás. Glores a Dios. Por la fe. Por la fe la cantaremos con el corazón. Glores a Dios. Aleluya. A los hijos del Señor pertenece el cantar. Una vez más el coro. A los hijos del Señor pertenece el cantar. Gloria a Dios, aleluya. La Biblia dice: confesad a Jehová
invocad su nombre. Haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga a todos, hermanos y hermanas, que el Señor los siga ayudando. Soy la hermana Elena Bastida y estoy aquí para contarles pues un testimonio que el Señor hizo en mi hija pues ya hace varios años. Y ella, cuando tenía 3 años, una primita de ella, que ella es especial, le enterró un palito de chupeta dentro del oído y entonces le perforó la membrana del oído. Entonces, cuando yo vi eso, yo la llevé al hospital, ella iba sangrando, me la atendieron, la atendió el otorrino, le revisaron el oído y me dijeron que se le había perforado completamente la membrana y que eso tenía que ser de operación. Entonces, bueno, yo empecé a pedirle al Señor y mandé a pedir la oración acá en la iglesia, que orara. Entonces yo la empecé a llevar a las consultas de otorrino y me habían dicho que yo le había tapado el oído con una bolsa porque no podía mojársele el oído ni caerle ni siquiera una gota de agua porque podía agarrar una infección. Y como el oído está cerca del cerebro, entonces tenía que cuidarla mucho. Entonces yo la estaba llevando a las consultas, le veían y le limpiaban porque todavía se supuraba sangre porque tenía el oído muy perforado. Entonces yo mandé a pedir la oración, oraron por ella. Entonces hubo un día que el Señor me mostró un sueño y yo me quedé dormida, y en el sueño yo estaba soñando con ella y yo me encogí pequeñita y yo entré adentro del oído de la niña mía. Entonces cuando yo entro, yo veo cómo estaba el oído por dentro y vi una mano gigante que venía con un hisopo y cómo el hisopo limpiaba el oído por dentro y lo restauraba, y eso se volvió como blanco como la nieve. Y yo me desperté del sueño. Entonces a los 3 días le tocaba la consulta y yo había estado orándole al Señor, pidiéndole pues por él. Entonces cuando fui a la consulta y llego, y cuando la doctora llega y le revisa el oído, y le ve pues con el aparato que usan para ver con el oído, ella se queda así mirando como sorprendida y viene, agarra un hisopo y le limpia el oído, y ella lo saca así con sucio de sangre y le vuelve a mirar y con una linterna, y entonces ella se queda sorprendida. Yo le pregunto: doctora, ¿qué pasa? Entonces ella me dice: nah, esto es un milagro, ahí está la membrana, me dice. Entonces cuando yo le di, me dice eso, que estaba la membrana y que ya no necesitaba ninguna operación, yo le di la gloria al Señor, pues como el Señor se glorificó de que no hubo necesidad de ninguna operación y el Señor restauró la membrana apareció así como, eso fue un milagro, fue una sanidad, eso fue un milagro, una sanidad divina, como la membrana apareció dentro del oído. Y bueno, yo vine y di el testimonio acá a la iglesia de cómo el Señor se había glorificado y había puesto la membrana otra vez en su oído. Y ella hoy en día ya tiene 15 años y ella nunca sufrió de ese oído, oye bien. Y bueno, yo le doy la gloria al Señor como se glorificó. Bueno, espero que esto les ayude, los anime y les aumente la fe a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Escuchemos al hermano Juan Ramírez en el mensaje: si crees de todo corazón, bien puedes. Gloria al Señor, Dios le bendiga grande y poderosamente en este día. Quienes habla, su hermano en Cristo, Juan Ramírez, ministro de la palabra, esperando que estas palabras que van a ser ministradas sean de mucha bendición para cada uno de los apreciados oyentes de esta prestigioso ministerio, del Ministerio Tabernáculo Benecer. A través de estas redes le damos las gracias al Dios misericordioso, al Dios grande, al Dios poderoso, por concedernos
estas vías, estos medios para promulgar, para expandir el Evangelio, la buena nueva de salvación, para publicar sus inescrutables riquezas, para ministrar su maravillosa y eterna palabra. Nos sentimos agradecidos, nos sentimos contentos, alabamos al Señor nuevamente, cuando estamos con cada uno de los apreciados amigos, amigas, amigos invisibles, porque no lo vemos. Alabado sea el Señor, pero Dios sí lo ve a ustedes y me ve a mí. Entonces, agradecido por cada uno de los que tienen el privilegio de oír y ver estas ministraciones que se llevan a cabo día a día a través de diferentes instrumentos, a través de diferentes hombres de Dios que se paran en este lugar para llevarle una palabra que va a impactar o que impacta los corazones, una palabra de estímulo, una palabra de ánimo, porque es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, gracias al Señor por esos instrumentos, por esos hombres que se paran día a día aquí a través de este ministerio para llevarle palabra de vida eterna, a las buenas nuevas de salvación. Gloria a Dios. Agradecido del Dios grande, del Dios misericordioso, que siempre Él es el que nos guía, que siempre Él es el que nos conduce, Él es el que nos apoya, Él es nuestro apoyo. Estamos es confiando y descansamos y nos apoyamos en ese Dios misericordioso, en ese Dios grande, en ese Dios bondadoso. Alabado sea el Señor. Yo espero que estas breves palabras que he de ministrar sean de rica bendición para usted amigo, para usted amiga, para usted hermano, hermana, especialmente la novia de Jesucristo del Tabernáculo de Benecer. Alabado sea el Señor, sean palabras de estímulos, sean palabras de fe, sean palabras de fortaleza. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Cada uno pueda recibir su porción. Yo recibo mi porción, usted recibe su porción. Alabado sea el Señor. Todos estamos prestos para eso, para recibir nuestra porción, para recibir nuestro regalo. Esos regalos del cielo, esos regalos que tiene el Señor para usted y para mí. Gloria a Dios. Esos tesoros escondidos que tiene el Señor, pues son tesoros escondidos que tiene Dios grande y misericordioso, como lo dice, creo que es en el libro del profeta Isaías, creo que es capítulo 45 por ahí, donde nos habla y él nos dice que él irá delante de nosotros enderezando esos caminos torcidos. Alabado sea el Señor, quebrantando puertas de bronce. Alabado sea el Señor, y puertas de hierro haciéndolas pedazos. Y Él nos dará a conocer esos tesoros escondidos y esos secretos, que es para usted y para mí. Gloria al Señor. Nos hará conocer tesoros, la palabra bendita, la palabra revelada para la hora. Son tesoros para usted, para mí. Gloria al Señor. Secretos que están escondidos para que usted los reciba. Entonces reciba esos tesoros que el Señor tiene para usted en esta hora. Alabado sea el Señor. Recuerde que Él es el que va delante de usted como poderoso gigante, guardándolo, conduciéndolo en el camino. Gloria al Señor. Él es nuestro ayudador por excelencia.
Él es nuestro guardador. Él es nuestro consolador. Alabado sea Dios. Qué bueno que tenemos a un Dios misericordioso. Un Dios rico en misericordia. Ese es el Dios que tenemos. Rico en misericordias. Alabado sea Dios. Aprovechemos de nosotros, gloria al Señor, de agarrarnos de Él. Ese sea nuestro apoyo. Jesucristo, gloria al Señor, el único. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, alabado sea Dios, el único, no hay más. ¿En quién confiar? ¿En quién esperar? Solamente en Jesucristo. Gloria al Señor, el único que tiene el control, el único que tiene la autoridad. Gloria al Señor, y Él la transmite, Él se la da a usted, me la da a mí. Bendito sea su santo nombre. Bueno, estamos agradecidos, estamos contentos y continuamos ministrando su eterna palabra. Y vamos a tomar una cita, para así, una pequeña cita aquí, unos pequeños versículos para orar y ponernos en sus manos, para que Él tome el control, Él tome la preeminencia de nuestras vidas, que Él sea el guía, que sea el absoluto. Gloria al Señor. Leemos en el libro de los Hechos, el capítulo 8. Gloria al Señor. Y así hacemos una pequeña oración. El libro de los Hechos, capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Todos fueron esparcidos, salvo los apóstoles. Y llevaron a enterrar a Esteban, varones piadosos, e hicieron gran llanto sobre él, sobre el cuerpo de Esteban, que había sido apedreado, que había sido azotado, ese gran varón de Dios, gran hombre de Dios, como fue Esteban. Más adelante dice, entonces Saulo asolaba a la iglesia, cuando era Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, cuando él todavía no había sido convertido, cuando él todavía no había tenido un encuentro personal con el Dios de la gloria. Él era un perseguidor, como usted y yo también, cuando no conocíamos al Señor, cuando estábamos apartados en delitos y en pecados, ¿qué hacíamos nosotros? Burladores. Tomamos en vano todas las cosas de Dios. Gloria a Dios. Así como Pablo, antes de ser convertido, fíjese, era un perseguidor de la iglesia. Dice, entonces Saulo asolaba la iglesia, entrando por las casas y trayendo hombres y mujeres, lo entregaba en la cárcel. Fíjese, para esos tiempos, la gran persecución que había para los cristianos, para los hombres de Dios. Los perseguían, no solamente que los perseguían, sino que los tomaban y los encarcelaban, los azotaban. Ese era el vituperio por seguir a Cristo que tuvieron que pasar todos estos grandes hombres, mujeres de Dios. Gloria al Señor. Más adelante dice, mas los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. Todos los que fueron esparcidos, ellos empezaron a anunciar la palabra, a llevar las buenas nuevas de salvación, a predicar el año agradable del Señor. Entonces Felipe,
descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Felipe era un diácono, después fue a ser un evangelista. Este personaje, hablando de Felipe el evangelista, predicaba a Cristo. Y la gente escuchaban atentamente, unánimes, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Vamos a dejarlo hasta ahí, después continuamos. Las señales que hacía Felipe el evangelista. Era el Señor en él, tomándolo, usándolo. Alabado sea el Señor. En ese tiempo de persecución, ellos salieron a llevar las buenas nuevas de salvación. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración. Amado Dios, una vez más te damos las gracias, Padre, en esta hermosa hora, Señor. En este hermoso tiempo que nos has concedido, que nos has dado, Señor. Muchas gracias, Padre bendito. Te pedimos perdón, te pedimos misericordia, Señor, cuando venimos, Señor, a ministrar tu santa y eterna palabra, Señor. Ayúdanos como siempre tú nos has ayudado, Padre. Quita nuestro ser y entra tú, Señor, Padre. Habla, Señor, a los corazones de las vidas que están al alcance de este medio, Señor, Padre, detrás de estas cámaras. Tal vez vidas necesitadas, vidas sedientas de ti, Señor, Padre. Vidas que están pasando por dificultades, por problemas, Señor. No sabemos en las necesidades, las dificultades, solamente tú lo sabes, Padre. Pero aquí nos ponemos, Señor, como intercesor, como sacerdote intercesores del Dios Altísimo, Padre, para que tú obres, para que tú, Señor, levantes al caído, Señor, Padre. Levante, Señor, Padre Santo, las vidas que están ahí atribuladas, Señor. Que tú pases tus manos, Señor, ese bálsamo, Señor, a cada corazón, Padre. A tus hijos que tal vez están pasando por tribulaciones, dificultades, Padre Santo. Yo te pido que seas tú obrando en ellos, que seas tú dándole fortaleza, consolación, Padre. Palabra de estímulo para seguir adelante, Señor. Obra en cada corazón, obra en cada vida, Padre bendito, en esta hora, Señor. Y si hay vidas, Padre, que no te conocen, que no han tomado decisiones contigo, Padre, que ellos puedan tomar la mejor decisión de su vida, la mejor decisión trascendental en su vida, es de recibirte a ti como su único salvador personal, Señor. Que seas tú obrando, Señor. Que seas tú tocando cada corazón, Señor, Padre. Que seas tú quitando todo obstáculo, toda barrera, Señor, Padre Santo. Toda atadura, toda cadena, Señor, Padre, que están atadas los hijos tuyos, Señor, Padre. Rompe esas cadenas de opresión, Señor, Padre. Quita todo obstáculo, Señor, Padre. Y da la libertad a tus hijos, Señor. Que ellos puedan levantarse, Señor, Padre Santo. Que ellos puedan, Padre, recibirte a ti. Que ellos puedan, Señor, ser libres en esta hora, Señor, Padre. Ayuda a tus hijos en esta hora, Señor. Obra en ellos, Señor, Padre Santo. Extiende tus manos de misericordia, Padre. Yo te lo pido, Padre, que estas palabras, Señor, Padre, lleguen a cada corazón, a cada vida, Señor, que está al alcance, que va a estar al alcance de este medio, Señor. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dios es bueno. Dios es grande. Para siempre su misericordia. Y le quería poner como título a esta predicación, a esta administración: si crees de todo corazón, bien puedes, te dice el Espíritu Santo en esta hora. Si tú lo crees de todo corazón, gloria al Señor, bien puedes. Solamente cree. Cree, pero ¿qué vas a creer? La palabra bendita de Dios.
Gloria al Señor. Cree, cree. Todo es posible si tú puedes creer las promesas benditas, las promesas gloriosas que están aquí en esta Sagrada Escritura. Alabado sea el Señor. Cree. El Señor nos dice en esta hora, cree, cree. Cree lo que el Señor te está diciendo en esta hora. A través de estos humildes vasos que Dios usa, que Dios toma, tú vas a creer esa palabra que está fluyendo, que está saliendo. Alabado sea el Señor. Cree lo que el Señor te dice. Y bien tú puedes. Gloria al Señor. Entonces, lo que nos dice el Señor y lo más urgente es creer. Cree la palabra del Señor. Tenemos que creer. Quita todo obstáculo, toda barrera que te está impidiendo a que tú creas que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es el Sanador, que Jesucristo es el que cambia, transforma. Alabado sea el Señor. Eso es lo que tú tienes que creer. Gloria al Señor. Entonces, si crees de todo corazón, bien puedes. Gloria al Señor. Entonces, hemos leído aquí el Evangelio, libro de los Hechos, perdón, el libro de los Hechos, capítulo 8. Y ahí hemos tomado este título. Llegamos hasta aquí donde dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo. Felipe el evangelista. Felipe un gran hombre de Dios. Gloria al Señor. Entonces, continuamos aquí más adelante para en este capítulo. Y dice así. Y las gentes escuchaban atentamente, unánimes, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Las señales le seguían. Él no seguía las señales, sino que las señales le seguían a Felipe. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Alabado sea el Señor. Fíjese lo que Dios estaba haciendo a través de este gran hombre de Dios, como fue Felipe el evangelista. Muchos espíritus inmundos estaban saliendo en muchos cuerpos, otros eran sanados. Gloria al Señor, había sanidades, Dios estaba obrando grande y poderosamente. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y había un hombre llamado Simón, el cual había sido antes mágico en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, diciéndose ser algún grande. Había un personaje llamado Simón, gloria, haciendo artes mágicas. Este hombre llamado Simón tenía dones, pero mal usado. Gloria al Señor. Este Simón, el mago, al cual oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran, esta es la gran virtud de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas los había embelecido mucho tiempo. Dice así: mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Fíjese, cuando Felipe empezó a ministrar, cuando Felipe empezó a pregonar el evangelio, la palabra, las buenas nuevas de salvación, dice que muchos recibían el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Fíjese,
se bautizaban en el bautismo bíblico, en el verdadero bautismo, Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese todos en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La comisión de que fueran, que se arrepintieran, que se bautizaran en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro más nombre sino Jesucristo, hombre. Gloria al Señor. Más adelante dice, el mismo Simón creyó también, entonces bautizándose, fíjese, este Simón el mago también creyó y fue bautizado. Fíjese. Dice, el mismo Simón creyó también, entonces, y bautizó, y bautizándose se llegó a Felipe. Y viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito Simón. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Se habían arrepentido, habían sido bautizados, pero no habían recibido a la persona del Espíritu Santo. Llegado Pedro y Juan, alabó al Señor, y ahí ellos empezaron a orar y imponer sus manos para que recibieran el Espíritu Santo. Dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y como vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Simón, él creyendo que él se arrepintió y fue bautizado, fíjese, pero todavía, a gloria del Señor, no había sido cambiado. No había una conversión total, un cambio de Simón, sino que él estaba, era con otra intención. Él quería recibir el poder para recibir lucros, para comercializar el don. Alabado sea el Señor. Dice más adelante. Dice, y como vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí esta potestad, que a cualquiera que pusiese las manos encima reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo a Simón, y de Pedro discernió, actuó este espíritu que había en este hombre, en Simón, le dijo, tu dinero perezca contigo, porque él estaba ofreciendo dinero. Él estaba queriendo comprar el don con dinero. Lo estaba sobornando a Pedro. Pero Pedro captó, discernió el espíritu de Simón, gloria al Señor, y él pudo darle la respuesta oportuna y le dice, tu dinero perezca contigo, ¿qué piensas, que el don de Dios se gane por dinero? Se lo dijo Pedro a Simón, ¿qué piensas tú? ¿Acaso tú crees que el don se compra con dinero? Eso es algo delicado. El don son regalos de Dios, algo que viene de lo alto. Alabado sea el Señor. Él llegó y se lo exhortó y se lo dijo. El don no se compra con dinero.
arrepiéntete, gloria al Señor. Y más adelante le dice, no tienes tu parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Todavía el corazón de Simón no era recto delante de Dios. Fíjese, pero aquí dice que, gloria al Señor, que el mismo Simón creyó también, y entonces se bautizó, él creyó y se bautizó, pero todavía su corazón no había sido limpio, no había una regeneración en Simón, no había un cambio en Simón. Lo hizo solamente con la finalidad de recibir el poder, el don, para él comercializarlo. Gloria al Señor. Pero aquí Pedro discernió, no tienes parte ni suerte en este negocio porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, le dice Pedro, arrepiéntete, Simón. Arrepiéntete después de esto, tu maldad, y ruega a Dios que sí quizás te será perdonado el pensamiento de tu corazón. Y ruégale al Dios de la gloria, si quizás te sea perdonado el pensamiento delante de Dios. Si quizás Dios lo perdone por esa actitud de este Simón, este personaje llamado Simón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Simón discernió. Vio lo que había en el corazón de Simón. Y le dijo, en hiel de amargura. En hiel de amargura. Y en prisiones de maldad. Estaba Simón. En hiel de amargura y en prisión de maldad. Estaba corrompido, tenía un corazón corrompido. No había un cambio en este personaje. Alabado sea el Señor. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor que ninguna cosa de esta que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando de la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. En muchas tierras de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Pero vemos aquí otra actitud de Simón. Él pidió, rogó, por si el Señor dice que ninguna cosa de estas que habéis dicho venga sobre él. Él rogó que ninguna de estas cosas viniera sobre él. Rogaba, pero había que ver si en él había un verdadero arrepentimiento. Hay que ver más adelante cuál fue la vida de Simón el mago. Alabado sea el Señor. Había que ver, pero vimos la actitud y Pedro discernió, captó el espíritu de Simón, su corazón. Estaba sucio, había amargura, maldad. Gloria al Señor. Entonces más adelante dice, gloria al Señor. Empero el ángel del Señor habló a Felipe. Gloria a Dios. El ángel del Señor le habló a Felipe. El evangelista. Gloria a Dios. El ángel del Señor le habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el mediodía al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es el desierto. Y apareció el ángel del Señor a Felipe. Algo sobrenatural. Y es donde nosotros tenemos que llegar. A ese nivel espiritual. Alabado sea el Señor. Es la
podemos decir, gloria al Señor, la necesidad que cada uno de nosotros tenemos que buscarla, anhelarla, alabado sea el Señor. Ir a lo sobrenatural, entrar a esa atmósfera sobrenatural, ser más sensible a la voz de Dios, alabado sea el Señor. Entender las cosas espirituales. Como Felipe el evangelista, alabado sea el Señor, no sabemos, pero tuvo que estar ahí en oración, en clamor, y se le apareció el ángel a Felipe. Y le dijo, levántate y ve hacia el mediodía al camino de desciende de Jerusalén a Gaza, en el cual es el desierto. Había una necesidad en ese lugar. En el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Había una necesidad. Y ahí estaba Felipe, el evangelista, presto tal vez para toda buena obra. Humillado, rendido a los pies del Señor. En ese encuentro, en oración. Y ahí el ángel le habló a Felipe para que supliera, para que fuera a ese lugar, porque había una necesidad, un abismo clamando y un abismo que responde. Había un abismo clamando, había una necesidad. Y estaba presto Felipe para acudir, para suplir esa necesidad. Gloria al Señor. Entonces él se levantó y fue, y aquí un etíope, etíope eunuco, gobernador de Gandace, reina de los etíopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros y había venido a adorar a Jerusalén. Aquí había un etíope eunuco, gobernador de Gandace, el gobernador, gloria al Señor. Se volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Este gobernador de Gandace, etíope, eunuco, venía en su carroza y venía leyendo un libro. Y ahí estaba leyendo a Isaías. Gloria al Señor. Y dice, y el Espíritu dijo a Felipe, llégate y júntate a este carro. Fíjese, Felipe estaba sensible a la voz de Dios. Estaba siendo dirigido, guiado por el Espíritu Santo. Que al punto donde tenemos que llegar, Dios nos ayude, Dios tenga misericordia de nosotros. Y estemos en esa disposición y entremos en esa atmósfera espiritual donde seamos dirigidos por el Espíritu Santo. Hay ese impulso aquí en nuestro corazón y nos dejemos guiar. Y ahí estaba Felipe. Dice así, gloria al Señor. Dice así. Y el Espíritu le dijo a Felipe, llégate y júntate a ese carro. Él llegó allá. Sintió tal vez esa voz interior que le dijo, Andy, ve, hay una necesidad ahí en ese carro. Ahí está un personaje que necesita que tú le hables la palabra. Que tú platiques con él. Alabado sea el Señor. Y Felipe, presto, Felipe dispuesto, alabado sea el Señor, dice, dice así, y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿mas entiende lo que lees? Felipe se le allegó a este eunuco, este gobernador, y le dice, cuando él está leyendo ahí esa escritura, ¿entiende lo que tú estás leyendo ahí?
¿Tú lo entiendes? Alabado sea el Señor. Es la pregunta que le hace Felipe. Y él más adelante le dice, y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Esto fue la palabra que le dijo Felipe, para poder entablar esa conversación, esa plática. ¿Entiendes lo que lee? ¿Cómo voy a entender si no me explica, no me dice, no me habla? Gloria al Señor. Y eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo. ¿Cómo vendrán si no le hablamos la palabra? ¿Cómo ellos vendrán si no le ministramos la palabra? Tenemos que acudir, tenemos que ir bajo la guía del Espíritu Santo, donde hay esa necesidad, para hablarle la buena nueva de salvación, para compartir la palabra revelada para la hora. Alabado sea el Señor. De aquí vemos, gloria al Señor, que Felipe era su trabajo como un evangelista. Felipe se acercó y se puso a platicar, se puso ahí, tal vez a hablarle la escritura, la enseñanza, gloria al Señor. Y dice más adelante, y él le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y en el lugar de la escritura que leía era este. Fíjese. El lugar de la escritura, había una escritura muy tremenda que estaba leyendo este eunuco, gloria al Señor. Dice, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudó delante del que le tranquila. Así no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado. Mas su veneración, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Gloria al Señor. Fíjese la escritura que leyó. Tremenda. Como vea, a la muerte fue llevado. Hablando del Salvador, del Redentor, de Jesús. Gloria al Señor. Su muerte. Allá en la cruz, en el Calvario. Tantos años que Isaías profeta profetizó, 700 y tantos años, que ya el profeta Isaías lo había profetizado, de lo que Jesús iba a padecer, de lo que Jesús iba a pasar, el plan de redención. Alabado sea el Señor. Ese es lo que le estaba hablando. Ahora él estaba leyendo. Él quería entender qué era esto. ¿Quién era? Gloria al Señor. Y tal vez ahí empezó Felipe a hablarle del Salvador, del Redentor, del Mesías. Y dice, y como cordero mudo delante del que le tranquila. Así no abrió su boca, enmudeció, como Jesús. Fue vituperado, fue golpeado, fue escupido, fue maltratado y no abrió su boca. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Enmudeció. Gloria al Señor. Lo más glorioso, lo más grande que podemos ver en Jesús. El Salvador, en Jesucristo. Gloria al Señor. Qué grande, qué glorioso. Por el proceso que pasó. Y cómo tuvo que expresarse. A través de esa humillación, a través de ese escarnio, todo lo que pasó. Gloria al Señor. Esa era la escritura que estaba leyendo el eunuco. Gloria al Señor. Y dice Madela, y respondiendo el eunuco a Felipe dijo, ruégote de quien el profeta dice esto, de sí o de otro alguno. Gloria al Señor, fíjese. Le hace la pregunta el eunuco a Felipe, que le rogara de quien el profeta dice esto,
si era de él o era de, alguno. Alabado sea el Señor. Pero ahí vemos, gloria al Señor, que el profeta estaba profetizando. Gloria al Señor, está dando una profecía que se iba a cumplir 700 y tantos años después. Gloria al Señor. Bendito sea su santo nombre. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. A la voz del Señor. Por ahí empezó Felipe a ir. Gloria al Señor. Tal vez le habló de aquel que murió por él, por mí. De aquel que sufrió, que fue crucificado, que fue escarnizado. Gloria al Señor. De ahí empezó a hablarle del evangelio de salvación, de las buenas nuevas. Alabos el Señor. Fíjese como dice. Gloria al Señor. Y anunció el evangelio de Jesús. Empezó a hablarle de su muerte, de su resurrección. Alabos el Señor. Y después se vino, alabos el Señor. Tal vez le habló el propósito del plan de redención. Alabos el Señor. Que todo lo hizo por usted y por mí. Gloria al Señor. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Ellos iban ahí en ese carro de ruedas, de a caballo, esa carreta. Iban ahí y él iba ahí hablándole la buena nueva, todo el plan de salvación. Cuando Jesús vino, cuando fue crucificado, cuando murió, todo lo que hizo por amor a usted y a mí. Alabado sea el Señor. Y dice aquí, dice, yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, he aquí, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Porque tal vez él oyó y el Felipe le hablaba del bautismo, del verdadero bautismo bíblico. Gloria al Señor, de lo que significaba el bautismo. Y él en ese camino, alabado sea el Señor, vio agua, vio un pozo, y dijo, bueno, ¿y cuál es el problema? Que de una vez yo sea bautizado. ¿Ah? Si él estaba ahí, estaban ahí hablando, y él ahí estaba siendo procesado, él estaba recibiendo ya el arrepentimiento. Él se había con Felipe, alabado sea el Señor, ya había recibido, ahí ya se había arrepentido, ya su debido arrepentimiento. Gloria al Señor. Entonces dijo, dio el paso, bueno, ¿cuál es el problema de que yo sea bautizado si aquí está un pozo de agua? Y dice, y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puede. Y respondiendo dijo, creo en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Fue la palabra que le dijo Felipe. Bueno, si tú crees de todo corazón, puedes ser bautizado. Y de inmediatamente, este eunuco no titubeó, no empezó a conjeturar, no empezó a poner tropiezo, ¿no? Que, oye, que espere un momento, que tengo que analizarlo, que tengo que pensarlo, que tengo, porque es así, alabado sea el Señor, uno se consigue vida, el camino que uno le habla, la palabra, que uno le habla de la buena nueva de salvación, y le dice, alabado sea el Señor, quieres recibir al Señor como tu único salvador personal. ¿Cuál es el que te impide? ¿Cuál es? Y empiezan a poner tropiezos. No, que déjeme pensarlo, que después todavía no es tiempo. Entonces ponen la cosa, la postergan para otro tiempo. Alabado sea el Señor. Y no toman la decisión de inmediato. No tiene que ser de inmediato. Gloria al Señor. Tú crees y avanza y sigue adelante. Arrepiéntete y sigue adelante. No tienes que poner obstáculo, impedimento. No, Señor, esto es una decisión rápida. Esto es una decisión, gloria al Señor,
de muerte, ¿sí? Porque estás ahí entre la vida y la muerte. Gloria al Señor. Si tú no te arrepientes y tú no reconoces, ahí estás, entre la vida y la muerte. Alabado sea el Señor. Ahí tienes tú que tomar decisiones. Sabemos que hay momentos en nuestras vidas, alabado sea el Señor, que tenemos que tomar decisiones. Alabado sea el Señor. Hay momentos, gloria al Señor, que hay que tomar, son desafíos que vienen a nuestras vidas. Tú, amigo, joven, señora, que me estás escuchando en esta hora. Son desafíos que vienen a tu vida cuando tú tienes que tomar decisiones. Es un desafío, sí, es un desafío. Porque es algo grande a la voz del Señor. Tú puedes tomar en lo natural, hay momentos que tienes que tomar decisiones en lo natural y sé que son desafíos. Alabado sea el Señor. Pero esta decisión de que tú recibas al Señor Jesucristo, de que tú le abras tu corazón al Señor Jesucristo, alabado sea el Señor, es una decisión que tú tienes que, no tienes que pensarlo, no tienes que primero analizarlo. No, Señor, eso es de inmediato. Eso tiene que ser ya, urgente, es urgente. ¿Es de vida o muerte? Gloria al Señor. Son desafíos en tu vida que se te presentan. Pero este es el lo más grande. Porque la salvación de tu alma, de tu vida. Gloria al Señor. Por eso es cuando tú tienes que analizar. Gloria al Señor. No ponerte a conjeturar, no, Señor, sino de inmediato tomar esas buenas decisiones. Como hizo este eunuco. Este eunuco no empezó a conjeturar, no empezó a hablar, no a poner tropiezo, no. De una vez vio ese pozo de agua y dijo, ¿cuál es el problema? ¿Qué impide que yo me bautice? Eso tiene que ser la disposición nuestra. De una vez. Gloria, como hizo aquí el eunuco. Gloria al Señor. Entonces dice, gloria al Señor. Dice, si cree todo corazón, bien puede. Y respondiéndole dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y bautizóle. Y fue bautizado de inmediato. Fue bautizado el eunuco en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Eso fue rápido. Y dice, y como subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe nuevamente. Y no lo vio más el eunuco. Y se fue por su camino gozoso. El eunuco, alabado sea el Señor. Felipe, empero, se halló en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Alabado sea el Señor. Aquí vemos que este eunuco, gloria al Señor, se bautizó. Dice, como subieron al agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Pero vemos aquí a este eunuco que se fue gozoso. Cuando él creyó y fue bautizado. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tú, amigo, amiga, que me oye, que me ves, alabado sea el Señor. Toma decisiones. Y la mejor decisión trascendental en tu vida es que tú recibas al Señor Jesucristo como tu único salvador personal. Gloria al Señor. Crees en Jesucristo y tú serás salvo. Alabado sea el Señor, como dice este eunuco, creyó y se bautizó. Entonces, eso es lo que tú tienes que hacer, mi querido amigo, amado hermano, amada amiga, gloria al Señor. No es que tienes que esperar, porque también vemos eso en muchos lugares, que tienen que esperar, tienen que hacer un curso, un cursillo, tienen que darle tiempo para que tú puedas
tú puedas bautizarte, pero aquí el eunuco fue de inmediato, creyó y fue bautizado. ¿Qué impide que tú seas bautizado? ¿Por qué tú estás dándole mucho tiempo, mucha espera? Eso es de inmediato. Arrepiéntete y bautízate en el nombre del Señor Jesucristo. No te impide. Entonces, eso es lo que vemos en muchos lugares donde retrasan el avance del cristiano, del Hijo de Dios. Lo retrasan poniéndole mandamientos de hombre, enseñanza de hombre. No, que tú tienes que prepararte, que tú tienes que hacer un cursivo, tú tienes que hacer esto y lo otro. Y entonces le dejan avanzar y no lo bautizan. Pero el Señor te dice en esta hora, el Espíritu Santo te habla en esta hora y te dice que te arrepientes y bautícete. Y te bautice. Arrepiéntete y bautícete. Que seas bautizado. Arrepentido y bautícese todos en el nombre del Señor Jesucristo. Eso es la comisión. Eso es la orden del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Que te arrepientes y que te bautice. Que creas como creyó este eunuco. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces vemos que más adelante Felipe fue trasladado. Gloria al Señor. Felipe fue trasladado. Fíjese lo glorioso, lo que vemos de este hombre, de este personaje llamado Felipe. Cómo él estaba en algo maravilloso, en lo sobrenatural. Vemos, todo se desarrolló sobrenaturalmente. Primero ya el ángel le habló. El Espíritu Santo le dijo, anda y ve, se estaba dejando guiar por el Espíritu Santo. Después que se consigue este eunuco, le habla la palabra, las buenas nuevas, lo bautiza, el Señor lo traslada. Fíjese, algo sobrenatural. ¿Cómo lo hizo? No vamos a conjeturar, lo hizo el Señor, el Espíritu Santo. Y ahí lo levantó y se lo llevó y apareció otro lugar en Azoto. Y ese es el tiempo donde nosotros tenemos que llegar a ver esas maravillas sobrenaturales, esas obras sobrenaturales. Tenemos que entrar a la voz del Señor, entrar en ese ambiente, gloria, gloria al Señor, donde veamos obrar al Dios de la gloria de una manera maravillosa. Ahí es donde tenemos que nosotros entrar. Dios nos ayude y nos dé la fuerza para nosotros mantenernos a la voz del Señor, en entrar en esa etapa de lo sobrenatural. Gloria al Señor. Donde seamos dirigidos por el Espíritu Santo, por la persona del Espíritu Santo. Que todo gire en la persona del Espíritu Santo. Sea la guianza del Espíritu Santo. Tenemos que ser sensibles, tenemos que mantenernos, entrar en ese ambiente espiritual. Tenemos que crear, pues somos pequeños creadores, pequeños dioses. Crear esa atmósfera espiritual. Esa atmósfera espiritual apta, dispuesta a ver a Dios obrar grandemente. Gloria a Dios. A ver los milagros, a ver las sanidades. A ver lo maravilloso que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Porque eso es lo más grande, lo más glorioso. Gloria a Dios. Tenemos que ser esos protagonistas, no ser espectadores, sino ser los protagonistas de ese gran
desarrollo que se está dando, de ese gran movimiento que el Espíritu Santo está haciendo, gloria al Señor, en cada uno de sus hijos en muchos lugares, ahí en la simplicidad, pero Dios está obrando. Eso es ahí donde tenemos que entrar, alabado sea el Señor, donde veamos al Espíritu Santo obrar de una manera maravillosa, de una manera gloriosa. Gloria al Señor. Eso es lo que estamos cada uno dispuesto a dejarnos usar, tomar por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Ese es el mensaje del Espíritu Santo que nos da en esta hora. Gloria al Señor. Que nos arremontemos, que nos mantengamos en ese plano espiritual y lo dejemos a Él obrar, porque es Él, a través de diferentes instrumentos, a través de diferentes hombres, es Él obrando, Él es Él trabajando, y eso es lo que tenemos que dejarlo a Él, que Él se digne, gloria al Señor, de tomarla a usted, de tomarme a mí. Gloria a Dios. Así como hizo con este gran hombre, como fue Felipe el evangelista. Gloria al Señor. Y más adelante vemos donde Felipe es vuelto a encontrarse. Y fíjese, es en el versículo 21:8. Donde nos habla y nos dice, y otro día partidos Pablo y los que con él estábamos, vinimos a Cesarea. Eso fue Pablo, el apóstol Pablo, y con los que estaban con él, llegaron allá a Cesarea. Y entrando en casa, fíjense, entraron ahí en casa de Felipe, el evangelista. A la voz del Señor, llegaron a la casa de Felipe, el evangelista, el cual era uno de los siete. Posamos con él. Pablo, todos los que estaban ahí posaron con Felipe. Gloria al Señor, en su casa. Y este tenía cuatro hijas, doncellas, que profetizaban. Gloria al Señor. Fíjense, que profetizaban. Felipe, el evangelista, tenía cuatro hijas que profetizaban. Fíjense, tenían dones. Estas hijas de Felipe, el evangelista. Gloria al Señor. Y más adelante vemos. Gloria al Señor, consultando, viendo los relatos de la vida de Felipe el evangelista, y vemos que en uno de esos relatos dice que Felipe, a la voz del Señor, al final, ya en su tiempo de vejez, ya casi ya anciano, él, gloria al Señor, muere como un obispo. Felipe muere como un obispo. A la voz del Señor, ya cuando estaba ya en su tía, ya su edad, ya avanzada, anciana, gloria al Señor. Bueno, y así es como pueden esos grandes hombres de Dios, gloria al Señor. Pero vemos la obra sobrenatural, vemos lo maravilloso, lo glorioso de este gran hombre, como fue Felipe el evangelista, gloria al Señor. Cómo fue guiado por el Espíritu Santo, cómo fue usado por el Espíritu Santo. Bendito sea su santo nombre. Y vemos las maravillas, todo lo que aconteció a través de este gran hombre de Dios. Gloria al Señor. Y bueno, y el Señor nos dice en esta hora, en este momento, y a través de este mensaje, gloria al Señor. Si crees de todo corazón, bien puedes. Si usted, amigo, amiga, joven, hermano, hermana, cree de todo corazón, bien puedes hacer, gloria al Señor. Si no estás bautizado, bautízate, gloria al Señor, pero cree y vas a ver la gloria del Señor, a ver la mano de Dios. Bendito sea su santo nombre. Entonces, cuestión de obedecer la palabra del Señor. Es cuestión de rendirse, de humillarse a los pies del Señor. Gloria a Dios. Y que cada uno
este, a los amigos, amigas que están al que tienen el alcance, que tienen el privilegio de oír y ver estas ministraciones, alabado sea, puedan tomar buenas decisiones, puedan dar un paso de fe, arrepentirse y bautizarse, dar ese paso de inmediato, no esperar, no dar espera, porque el tiempo está a la mano. Estamos ya en días finales, en días decisivos, tiempos proféticos. Estamos viendo cumpliéndose profecías tremendas. Estamos viendo tiempos bastante peligrosos. Entonces es un tiempo de que cada uno de nosotros tomemos decisiones. Alabado sea el Señor. Pero recuerden que son desafíos. Son desafíos en nuestras vidas. Gloria al Señor. Pero que usted descanse, piense y póngase en las manos del Señor. Y agárrese de Él. Para que tome esa mejor decisión trascendental en su vida, que es recibir al Señor Jesucristo como tu único Salvador personal. Para aquellos que no han recibido al Señor, y para aquellos que están apartados, aquellos que están fríos, aquellos que están descontentos, aquellos que están, que han sido engañados, porque lo hay, vidas que han sido engañadas, que han sido defraudadas, y todos están atrincherados, están apartados, no buscan el compañerismo, no buscan congregarse. Yo les digo, a la voz del Señor, que es tiempo, que es momento de levantarse, que es momento de avanzar. Olvide ciertamente lo que ha quedado atrás, olvide todo y ponga su mirada en Jesucristo. No la ponga en el hombre, no, Señor, póngalo en Jesucristo. Alabado sea el Señor. Ahí es donde usted va a recibir ese verdadero apoyo, esa verdadera confianza, es en Jesucristo. Descanse y espere en Él. Gloria al Señor. Ahí es donde usted se va a mantener. Por eso es tiempo de que se levante. Que levántate de ese conformismo. Levántate de esa cosa que tú tienes. Levántate de esa confusión. Alabado sea el Señor. Y pon tu mirada al Calvario. Mira a Jesucristo, que Él es el que te puede dar toda la solución, Él es el que te puede dar toda la salida a tus luchas, a tus quebrantos, a todo. Es nuestro Señor Jesucristo. Pongamos nuestra mirada. No te desanimes. Sigue avanzando. Porque en este mundo tendremos pruebas y aflicciones, pero confía, confiemos que Él venció, que Él pagó el precio, y fue a precio de sangre y en la cruz del Calvario. Agárrate de esas promesas. Gloria al Señor. Sé que vienen momentos difíciles, sí, a nuestras vidas. Aquellos hermanos y hermanas que están ahí perseverando, que están luchando, que están peleando, vienen tiempos difíciles, tiempos comprometedores. Pero, apreciado hermano, amada hermana, agarre ánimo, avance, siga adelante. Él está contigo, el Señor está contigo, Él no te ha dejado solo ni por un momento. Gloria al Señor, confía que Él está ahí contigo. Viene la lucha, vienen los quebrantos, seguro, porque estamos al ataque, estamos al acecho del enemigo. Mientras estemos aquí, son luchas, son pruebas, son batallas que enfrentar.
son momentos de conflictos, de decisiones en nuestro contorno, en nuestro alrededor, en nuestra familia, en todos lados. Es una lucha, es una guerra espiritual que estamos peleando. Estamos peleando contra espíritus, contra fuerzas malignas, contra fuerzas de maldades. Eso es lo que estamos siempre luchando. Pero el Señor nos ha dado las armas para soportar ese día malo que es hoy. Él te ha dado las armas, querido hermano, querida hermana, para que te agarre, para que contrarreste esa fuerza que se te han levantado al enemigo, para que puedas soportar. Alabo sea el Señor. Agárrate de esa promesa, agárrate de esas armas que nos ha dado para pelear contra toda malicia que quiera levantarse. Toma ánimo, hermano y hermana, y sigue avanzando. Sí, sé que son tiempos difíciles, pero tiempos gloriosos. Estamos confiando, estamos descansando en ese Dios grande, ese Dios misericordioso, que no ha perdido una batalla. Él es general de 5 estrellas. Alabado sea el Señor. Él es nuestro absoluto. Él es nuestro guía. Por eso, hermano, hermana, amigo, mantenga la confianza en Él. Gloria al Señor. Tal vez usted ponga la confianza en el hermano, el amigo. No, no. No ponga su confianza en el hombre. Póngalo en Jesucristo. Gloria al Señor. En Él es donde nosotros nos apoyamos. En Él es donde nosotros descansamos. En Jesucristo, el único. Ahí no vamos a tener problemas, no vamos a tener dificultades. Gloria al Señor. Él es el que nos da ese verdadero descanso. Gloria a Dios. Se necesita un brazo fuerte de fe para sostener la armadura, para sostener la espada de su palabra. Alabado sea el Señor. Que nos mantengamos fuertes, que nos mantengamos rígidos, anclados, que no titubeemos, que no desmayemos, sino que avancemos, que sigamos adelante, mirando al invisible, al Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es misericordioso. Bueno, agradecido de ese Dios bueno, de ese Dios grande, misericordioso, porque Él es grande, para siempre su misericordia. Damos por concluido esta administración, le damos las gracias al Señor y vamos a hacer una oración para así ser despedido. Amado Dios, una vez más, Señor, te damos las gracias, Padre, en esta hora, porque tú eres bueno, tú eres grande, tú eres misericordioso, Señor. Gracias, Señor, por estas palabras, Padre, que han sido ministradas. Sigue obrando, sigue trabajando en cada corazón, en cada vida que tiene el alcance, Señor, de este medio. Extiende tus manos de misericordia, Señor. Muchas gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les ayude y será hasta una próxima cuando nuevamente estaremos con ustedes. Gloria al Señor. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una super iglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.